Pues me da muchísimo gusto poder conectarme con ustedes. Gracias por acompañarme esta mañana de sábado. Gracias por conectarse. Creo que estamos transitando por días complicados y la verdad es que es muy lindo cuando nos podemos sumar a contar historias y a compartir con toda la gente y con todos ustedes un poquito de amor, un poquito de entretenimiento, pensar en nuestros niños, que son lo más importante que tenemos. Y el día de hoy para mí es un placer poder sumarme a esta iniciativa. Soy Maite Perroni, me encanta el que puedan sumarse a mi cuenta, el que puedan acompañarme en este cuento y me da muchísimo gusto el que podamos sumarnos y que puedan ver mi lectura para Save with Stories to Save the Children. Estamos en una situación en donde más de 40 millones de niños están en México en sus casas y creo que también vale la pena pensar en ellos y que nos sumemos y que podamos hacer un momento entretenido, que podamos contar historias, que podamos pasarla bien, que podamos reducir el estrés, que podamos dejar de lado tanta información y tantas cosas que están sucediendo en este mundo para tener un momento para ellos y para todos ustedes. Así que bueno, les voy a contar el cuento que elegí. Es un libro que a mí me encantó desde que vi el título porque se llama Cuentos de perros para gatos, cuentos de perros y gatos para pasar un rato. Miren, les voy a compartir aquí la portada. Esperen. Aquí está. Es de Begoña Oro y de Marina Martín. Así que la historia que yo elegí es una historia que se llama Cada uno es como es. Y como bien dice este título, vamos a ver cómo nos relata la historia lo importante que es saber quiénes somos y cómo nos identificamos a cada uno de nosotros en nuestra esencia. Pero les tengo que contar esta anécdota para que entiendan bien de qué les estoy hablando. Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a hablar de la historia de Max, Mix y Me. ¿Okay? Max era un perro, Mix era un gato y Me era un señor. Cuando Me volvía del trabajo, el perro Max le saltaba encima y le movía la cola sin parar. Mix no. El gato se asomaba desde el fondo del pasillo, lo miraba y después se daba la media vuelta y se iba. Luego de eso, Me se quedaba un poco inquieto y le decía, ya podrías aprender del perro Max. Mira qué cariñoso es. ¿Has visto cómo me recibe, cómo salta y cómo me mueve la cola? Y Mix decía, miau. Pero luego, cuando Me salía a pasear con Max y tenía que recoger sus cacas, Me le decía, ya podrías aprender del gato Mix. Mira qué limpio es. ¿Has visto cómo hace sus cosas dentro de su caja? Y entonces Max le decía, guaf, guaf, guaf. Y así día tras día, día tras día, día tras día. Hasta que una tarde, de vuelta a casa, Max fue corriendo a coger las zapatillas de Me y se las trajo. Pero Mix no. El gato Mix le trajo a Me una lagartija y se la puso delante de él. ¡Qué asco! Dijo Me. Ya podrías aprender de Max. Mira qué bueno es. ¿Has visto que me trajo las zapatillas? Y el gato Mix dijo, ¡uf! Sí. Eso dijo el gato. Y ahí entonces Me no entendió nada y dijo, wow, ¿qué está pasando? A ver, wow, los gatos no dicen wow, los gatos dicen miau. Pero bueno, ok, no lo voy a comentar. Más tarde, cuando Me quiso echarse una siesta, el gato Mix se acurrucó encima de él y se quedó dormido también, delicioso junto a él. Pero Max no. El perro Max estaba moviéndole la cola, estaba brincando de un lado al otro, no lo dejaba dormir, le aventaba la pelota. Y entonces Me le dijo a Max, ya bien podrías aprender de Mix. ¿Has visto cómo duerme aquí tranquilito encima de mí? Y el perro dijo, ¿cómo que miau? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Me han cambiado a este perro. ¿Desde cuándo los perros dicen miau? ¿No? Entonces el perro Max se subió al sofá, apartó a Mix y se tumbó encima de Me. Lo apachurró, obviamente, ¿no? Y mientras tanto, el gato bajó del sofá y empezó a saltar y a mover la cola y empezó a molestar a Me y no lo dejaba dormir. ¡Uf! ¡Uf! Decía Mix, el gato. ¡Miau!
miau, decía Max, el perro. Entonces, nadie entendía nada, obviamente menos me. Y me dijo, no, a ver, basta. En ese momento, el gato Mix levantó la patita y se la dio a me. Y ya, cuando estaba a punto de hacer sus cosas en medio de la sala, como lo acostumbraba a hacer Max, el perro, me dijo, no, a ver, para, Mix, por favor, basta. ¿Qué es esto? Y entonces el gato dijo, miau, woof, miau, woof. No entendía nada, obviamente, ¿no? Y en ese momento, me acababa de comprender que quería decir miau y que quería decir wow. Y miau y wow significaban que cada uno es como es. Así que cada uno es como es y me cayó en la cuenta porque cada uno tiene su forma de ser y de querer. Entonces me cogió a Max, cogió a Mix y les dio un fuerte abrazo. Los dio un fuerte abrazo, los apachurró, les llenó de amor y les dijo, perdónenme porque no he aprendido a saber cómo es cada uno de ustedes. Y ahora los voy a querer y no voy a intentar cambiarlos. Tienes razón, miau. Tienes razón, guau. Cada uno es como es. Y Max y Mix, queridos, no volvieron a tener que pretender ser una persona diferente, porque aprendieron la lección y me entendió que cada uno de ellos era como era. Les voy a enseñar la fotito de Max, de Mix y de me. Ahí está. Así que ahí encontraron la solución y se dieron cuenta que cada uno de ellos era como tenía que ser. Y cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su esencia y no podemos pretender ser diferentes, pero sí la mejor versión de nosotros mismos. Así que a este señor decidieron ya no cambiarlo por nada. Y ahí es cuando dijeron Max y Max, ¿qué onda? A este señor nos lo han cambiado. ¿Desde cuándo no se queja el señor Me? Pero el señor Me entendió que cada uno es como es. Así que bueno, esta historia es una historia que les quería compartir porque me encantó la moraleja y el significado. Aquí les voy a presentar a Max y a Mix.